Capitán América Civil War supuso la primera toma de contacto de Spider-Man con el universo Marvel cinemático. Hasta ahora, todas las versiones en imagen real se desarrollaban en su propio universo personal, pero ahora el trepamuros se introduce de lleno en un universo en el que no es el único superhéroe del mundo. En Civil War, el personaje tuvo muy buena acogida, pero solo eran los preliminares. El auténtico examen llega con Homecoming. Tras una pequeña introducción con los acontecimientos de Civil War desde la perspectiva de Peter Parker, nos encontramos con su situación actual. Han pasado unos meses y Peter sigue su rutina diaria de ir al instituto y ayudar a la gente como actividad extraescolar. Pero después de haber participado en una mega batalla entre Vengadores, esto le sabe a poco. Quiere que Tony Stark cuente con él para más misiones y espera una llamada de teléfono que nunca llega. En esto descubre un negocio de venta de artefactos de alta tecnología en el mercado negro y sintiendo que Tony Stark no le toma en serio, Peter decide acabar con esta banda para demostrar lo que vale. Antes de entrar en detalle, los que no hayan visto la película o no la hayan leído por internet, seguramente se pregunten si volverán a ver el origen del personaje. ¿Otra vez la araña? ¿Otra vez la muerte del tío Ben? ¡No! Pues no, padre. Conscientes de que a estas alturas todos y su familia sabe cuál es el origen de Spider-Man, han decidido saltarse alegremente esa parte. Ni siquiera como flashback, como pasó en El Increíble Hulk. Hay algún comentario más o menos velado sobre el tema de los orígenes, pero no se hace una referencia demasiado directa. De hecho, es la primera de una lista de cambios con respecto a las otras películas del Trepamuros. Seguimos con el hecho de que no es una película de orígenes, de cómo una persona normal se convierte en un superhéroe, sino de cómo un superhéroe se consolida, madura. También hay cambios sustanciales en los principales secundarios, el más notable de los cuales es la tía May. Ya no es la amable ancianita en plan ¡ay, Peter, que no me comen nada! ¡Te hago unas croquetas! Ahora es una MILF que más que su tía parece su hermana mayor. Flash, el deportista que le daba collejas y que abusaba de él físicamente, ha pasado a ser un compañero de clase rival que abusa verbalmente de él, pero que no tiene ni media hostia. Sin embargo, el mejor cambio es el hecho de que abandona casi toda la carga dramática del personaje en las anteriores entregas. Spider-Man Homecoming, como ya hicieron Ant-Man y Guardianes de la Galaxia, opta por subir a 11 el nivel de comedia respecto a otras producciones del universo cinemático. En ocasiones se pasan un poco con la comedia, pero lo prefiero mil veces al depresivo Spider-Man de las anteriores, que parecía que de un momento a otro iba a coger la capa para irse a defender Gotham. No solamente es coherente con el personaje, bien conocido por no tomarse las cosas en serio, sino por el hecho de que es un adolescente. Es normal que esta historia tenga un enfoque más fresco, más liviano, más alejado de la gravedad y las batallas épicas de las otras películas. Es un chaval con las preocupaciones típicas de su edad. Otro cierto es que han sabido escalar la amenaza a un nivel que resulte lógica la intervención del personaje y no de otros superhéroes. En un mundo en el que existe una organización como S.H.I.E.L.D. o los Vengadores, no resulta lógico que la única persona que intervenga en una amenaza gorda sea un superhéroe que normalmente se ocupa de ladrones y carteristas. De ahí que la amenaza en este caso sea de tipo más criminal en vez de terrorista o extraplanar. Va a salvar vidas, pero no el mundo. Este enfoque en lo local más que en lo global permite ver cómo ha cambiado el mundo para el ciudadano de a pie desde la aparición de los Vengadores, algo que en las series de televisión como Agentes de S.H.I.E.L.D. han tratado brevemente. Aquí se ve otra parte distinta, el sistema educativo. Cosas como los vídeos educativos o ciertas partes de las materias que se tocan en clase. El único punto negativo que veo es el tema de las batallas con el villano de esta película, el buitre. Casi siempre suceden de noche y al ser en CGI cuesta un poco seguir lo que está pasando. Hablando del buitre, es probablemente uno de los mejores villanos que tiene el universo cinemático de Marvel. No es que sus motivos sean el colmo de la originalidad, pero por lo menos tiene su lógica y es una pequeña vuelta de tuerca respecto al villano del cómic, en especial su aspecto. Por cierto, buitre, ha llamado Luciérnaga del universo DC, quiere que le devuelvas todo. Mi conclusión es que Spider-Man Homecoming es la mejor adaptación que se ha hecho del personaje. Se podría decir que de momento es la versión definitiva. Han sabido hacer un nuevo reinicio con los suficientes cambios para que no sea todo lo mismo, pero siendo fiel a la esencia del personaje. Spider-Man vuelve a ser el superhéroe graciosete de Marvel, como Deadpool, pero menos escatológico y violento. Spider-Man Homecoming es muy divertida y muy recomendable. Valoración final: me gusta. Bueno, creo que es bastante explícito lo que viene ahora, ¿no? ¿Qué?
Solo unos pequeños comentarios. El hecho de que la motivación del buitre sea enriquecerse no es ninguna novedad, pero lo que resulta interesante es que el tío no quiere ser millonario. Lo único que quiere es procurarle a su familia un buen nivel de vida. Y sabiendo que no podría aguantar frente a los Vengadores ni medio segundo, se ha concentrado durante años en pasar desapercibido. En el fondo sí es como el halcón, pero en malote. Y el momento en que Peter se lo encuentra al ir a buscar a su pareja es inesperado e impagable. Con la división de los Vengadores, este villano puede operar más abiertamente, pero sigue necesitando ser discreto, por lo que es una amenaza perfecta para este nuevo Spider-Man. Mencionar también que resultan interesantes los cameos de otros villanos de segunda categoría, como pueden ser el Chapucero, Phineas Mason, el Conmocionador o McDonald Gargan, el que fuera Escorpión y posteriormente Veneno. Me ha parecido también interesante que ignoren el clásico final en el que el protagonista gana a la chica, o que la tía May haya descubierto la identidad secreta de Peter, esa primera versión cinematográfica en haberlo conseguido. Y resulta también curioso que aparentemente la nueva Mary Jane se llame Michelle. En fin, ganas de marear la perdiz.